Muy buen día, gracias, Mario. Estés muy bien. Este fin de semana se intensificó el huracán Beryl, el cual alcanzó categoría 4 en solo unas horas. De modo que en algunas zonas del Caribe activaron estado de emergencia. Estos son los detalles. Beryl se intensificó durante este fin de semana en el Océano Atlántico. En un solo día pasó de tormenta tropical a huracán categoría 4 y en las últimas horas se debilitó a categoría 3, aunque aún es considerado como peligroso. El gobierno de Tobago declaró estado de emergencia, mientras que República Dominicana se mantiene en alerta debido a los fuertes vientos que alcanzaron los 209 kilómetros por hora. A pesar de que inicialmente se pronosticó que solo afectaría a islas del Caribe, la Comisión Nacional del Agua prevé que el fenómeno natural toque tierra el jueves o viernes en algún punto de la península de Yucatán. Así lo confirmó también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos pendientes, observando toda la trayectoria. De acuerdo a los pronósticos, entraría hasta jueves o viernes. Ajá. Si es que no se desvía la dirección que trae. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pidió a los ciudadanos tomar las precauciones pertinentes y mantenerse informados, mientras que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, activó todos los servicios de emergencia del estado. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Y siguiendo en el Océano Atlántico, la tormenta tropical Chris tocó tierra durante la noche del domingo en las inmediaciones de Lechuguillas, en el municipio de Vega de la Torre, en Veracruz. El fenómeno natural presentó vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros. Pasadas las 3:30 de la mañana, Chris se encontraba al noreste de Puebla, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. 7:34 minutos, vamos a hacer una pausa y seguimos con mucho más aquí en las noticias de la mañana, no se vayan.